¿Qué onda, chiquillas? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día espectacular. El día de hoy les quiero compartir una breve reseña de la marca y colección de acrílicos que están viendo en pantalla, la cual consiste en 8 tonalidades en color neón, como lo dice su nombre, y siento que cada una de estas tonalidades, chiquillas, están llenitas de vida, de alegría, de energía. Definitivamente estoy muy, muy contenta de tener esta colección conmigo. Y como siempre lo hacemos, iremos abriendo cada uno de estos botecitos para que ustedes puedan apreciar los colores lo más cerquita posible. Y posteriormente, pues, vamos a aplicar uno a uno para que los disfruten conmigo. Y voy a comenzar con el que, en mi opinión, es el más claro de todos, como regularmente lo hacemos. Y déjenme decirles que la fórmula de este acrílico y de otros que encontré en esta colección, siento que están hechas a base únicamente de acrílico, cristal y pigmento. No hay ningún indicio de que pudieran estar mezclados con acrílico blanco, como regularmente encontramos en estas fórmulas que son sumamente pigmentadas. Y esto es muy fácil de detectar, chiquillas, porque al menos mi percepción es que cuando no contienen acrílico blanco, al aplicarlos dejan una cierta transparencia, pero esto depende también de los porcentajes que se utilizan tanto de pigmento como de acrílico cristal. Y estas tonalidades que yo les menciono de esta colección, les voy a ir diciendo cuáles en mi opinión no tienen acrílico blanco. Y uno fue el amarillo que acabamos de aplicar y otro de esos es justamente este verde. Van a ver cuando los muestrarios queden completamente secos, chiquillas, van a detectar la transparencia de la cual yo les hablo, cosa que a mí me encantó en estas tonalidades, me encantó en esta colección. Y vamos a continuar con este azul. Ahora, y por el contrario, cuando las fórmulas contienen acrílico blanco mezclado, lo podemos detectar justo cuando levantamos las perlitas, cuando las llevamos a aplicar al muestrario y podemos percibir la nubecita blanca de acrílico blanco. En algunos colores o en algunas marcas es muy común que sobresalga esta nubecita blanca y es básicamente la separación del pigmento del acrílico blanco porque no están 100% mezcladas. El siguiente color es este naranja que en mi opinión es de los que no contienen acrílico blanco. Ahora, hay una ventaja con estas fórmulas, chiquillas, porque ya depende de lo que tú estés buscando en tu aplicación, porque puedes manejarlo con perlas pequeñas y húmedas, tal como si estuvieras únicamente esmaltando tu aplicación. Y de esta manera vas a conseguir pues un terminado transparentoso. Ahora, si tú quieres un color más sólido, pues lo único que tienes que hacer es saturar un poquito tu aplicación de producto para que el color sea más uniforme y con menos transparencia si es que así lo estás buscando. Mientras tanto, el siguiente color es un rojo, aunque mi cámara lo capte un poco más claro. Es un rojo súper intenso y pigmentado, cubridor, súper fácil de trabajar. Y déjenme decirles, chiquillas, que siento que esta fórmula sí tiene acrílico blanco, pero es una fórmula súper bonita, no se vetea absolutamente para nada. Aunque la cámara no lo capte, sí, al colocar la perla encima del muestrario, sí suelta un poquito de esa nubecita blanca. Y hay algo muy importante, chiquillas, cuando trabajen con este tipo de acrílicos que son sumamente pigmentados, es muy, muy importante que tengan el cuidado de limpiar a profundidad sus pinceles porque mucho de ese pigmento va a parar a las cerdas de tu pincel y se empiezan a deteriorar con mayor facilidad, así es que mucho cuidado con eso. Mientras tanto, en el siguiente acrílico se ve claramente la presencia del acrílico blanco. De hecho, algo que recomiendan es aplicar en reversa las perlitas para que esa nubecita blanca quede por la parte de abajo y no tengas el mayor problema al trabajar con estos acrílicos. Pero bueno, la siguiente perla sí la quise aplicar directamente tal como la levanté del botecito para que ustedes vean cómo es que pueden detectar cuando estas fórmulas contienen acrílico blanco y que de esta manera pues busquemos siempre la mejor manera de aprovechar nuestros materiales o de sacarles el mayor provecho. Y ya para terminar, las siguientes dos tonalidades básicamente son fórmulas a base de glitter. Este que estoy aplicando es en tonalidad rosa neón. Está súper bonita, es muy brillante y siento que la combinación de decoración
con acrílico cristal está adecuada porque se maneja de una manera súper fácil. La siguiente tonalidad es más inclinada como hacia un naranja, pero tiene unos ligeros destellos como en morado, en sí, en naranja. Y brilla muchísimo y tengo que decirles que la colección en sí verdaderamente me encantó. Y bueno, a continuación les muestro el resultado final. Y ya conocen la razón por la cual yo aplico el producto por encima del muestrario. Y esto es para que ustedes puedan apreciar el producto aplicado y completamente seco de la manera más genuina y natural posible. Cabe mencionar que no están encapsulados, tampoco limé ni pulí y tampoco apliqué ninguna capa de gel finalizador. Y ya conocen también la razón por la cual yo hago este tipo de videos y esto es básicamente para que ustedes tengan una referencia acerca de la marca y productos que están viendo en pantalla y que a la hora de hacer sus compras ustedes tomen la mejor decisión. Y como siempre se los digo, si encontraron algo de valor en este contenido, por favor compartan en sus redes sociales para así llegar a más personas y que de esta manera crezcamos juntas. No olviden dejarme un lindo comentario, recuerden que yo las leo y las espero en un siguiente video.